Señoras y señores, de nuevo aquí en la Casa del Carnaval de Cádiz, en 101 Televisión Andalucía, para llevarte otro jueves más, un programa de Carnavality Wedding de Cádiz de Andalucía. Mira, ahora mismo, esta exposición que está ahora en esta Casa del Carnaval, pues con estas fotografías maravillosas que estamos viendo, como el Celu, el niño de Malé, lo vemos aquí a Manolita Santander. Y la verdad es que es una exposición magnífica, ¿eh? Que se lo recomiendo a todos ustedes. Señores, que comenzamos con Peinado, con el cuarteto que viene de la cantera, que pasaron este año ya adulto y dieron una buena sensación. Y luego con Jesús de la Orquesta Cavallati, que hacen que los pasodobles sean maravillosamente, pero en instrumento, unas cosas de banda, de banda. Vamos con ello, con un pedazo de programa, con Málaga, con más contenido, con David Amaya. ¿Comenzamos? ¡Comenzamos! Como salida de un cuento, se presentan ante ustedes la famosa Roba Pini, aquella que antaño quisiera reírse, esa que pese a su ausencia felizmente recordaste, posiblemente añoraste, sumergidas en nostalgia de no volverla a ver. En los días de carnaval a ese personaje cruel con intención chirigotera transmitir buen humor, aunque vean que todas somos fieras, buen humor, tradición, carnaval, reacción en la fiesta del dios Momo popular. Cuando el pueblo disfrazado en libertad muestra una expresión graciosa y sincera y le canta a Gabi con amor, con el corazón, tierra marinera. Qué maravilla ese Noli tocando ese paso doble, ¿eh? Paso doble, es que el Noli, es que de verdad, es que yo siempre me pongo, venga, te lo digo de corazón, y hemos hablado fuera de cámara, el tango del Tres Motivos, es un besado, lo siento, pero es que el Noli ha hecho grandes cosas, y ojo, que ahora en Puerto Real, creo que el día 5 de diciembre, pues se presenta ese musical, ¿no? Que también es maravilloso. Del buen patrimonio que está dejando el Noli en nuestro carnaval y lo que queda, el Noli para rato. Para ustedes también hay para rato, ¿no? Sí, ¿no? Hombre, claro que hay para rato. Un añito de descanso, pero amenazamos con que vamos a volver. Hay alguno que tiembla, ¿no? No, sí. Hay alguno que tiembla porque nos gusta mucho la carga, pero bueno, poquito a poco. Oye, los que están viendo ahora mismo de toda Andalucía, de este grupo de chavales, pues han pegado fuerte en el COA, en el concurso oficial de agrupaciones carnavalescas en el Gran Teatro Falla, pues de una manera que vienen de la cantera, que vienen de trabajo, que en una modalidad tan complicada como es el cuarteto, y bueno, y su nombre ha salido estos días cuando ha estado Iván Romero, cuando está el Gago, y queremos traerlo aquí y escuchar también a ustedes, ¿no? ¿Soy consciente de la trayectoria que vais y cómo vais? Hombre, somos conscientes de que nosotros, gracias a la vida que nos ha dado la oportunidad de crecer en Cádiz y cantando en cuartetos y en carnavales y demás, salimos adultos con la idea de sacar el cuarteto y somos conscientes de que la gente nos ha cogido cariño. Y por lo menos la gran afición, no sé, como decía el Yuyu, si a todo el mundo no le gusta el amor, no le voy a gustar yo. Pero hemos gustado a la mayoría. Nos han tratado con mucho cariñito, nos han tratado con mucho amor y nosotros estamos muy contentos. Que eso a lo mejor dice, oye, el que está viendo ahora mismo en 101 Televisión de Andalucía, y estos chavales, pero esto, y de cuando pase 10 o 15 años, o 10, quién sabe, oye, mira, y todo el mundo te para ya por la calle. Que no sé si ya es el caso que te pare más de uno ya.
Porque tú sabes cómo es esto. De repente pega un gran pelotazo en el mundo del carnaval. Ahí se han mirado otra y dices, sí, sí, hemos ligado un poquito más allá, ¿no? Pero que es verdad, ¿no? Que pega, tú sabes cómo es esto. Todo sí, es marketing claro. Pegar pelotazo. Y a lo mejor nosotros los vemos por la calle. Claro, hola, yo digo, pero el que te vea de fuera, pues te suele parar, te suele escribir. Bueno, a ver, gracias a Dios íbamos un poquito maquilladito, íbamos un poquito. Entonces no se nos reconocía mucho. Pero es verdad que, por ejemplo, al día siguiente de cuarto, de cantar nosotros en cuarto, sí, que fue la Erizá, sí, la gente nos paraba por la calle. Yo, que nos ha gustado un montón el cuarteto, que vaya hasta ahí, no sé qué, no sé cuánto. Nosotros no creíamos ya que estábamos fuera. Y la gente nos paraba ellos mismos diciendo, que vaya hasta ahí, de verdad, no sé qué, que nos ha gustado un montón. Y era tempranito, la gente todavía no había bebido. O sea que bien. A lo mejor lo decían de corazón. Oye, ¿cómo nace todo esto del cuarteto cuando comenzáis ya en la cantera? ¿Cómo nace todo esto? Bueno, a ver, realmente cómo nace el cuarteto de adulto, porque claro, miedo me da. De cantera, claro, eso fue mi padre. A mí, por ejemplo, el que me sacó y un año, opa, me gustó, yo salí de figurante, pues me gustó, ahora quiero salir en el Falla. Ya a raíz de ahí, lo demás está en YouTube. Pero el adulto, yo conocí a José Mari un día, una tarde, gracias a unos amigos en un bar. Y le digo, Quillo, pues a mí tú me haces mucha gracia. Yo, cuando vaya adulto, quiero sacar un cuarteto adulto. ¿Tú te vienes conmigo? Venga, del tirón. Nos encontramos Quillo, el cuarteto adulto. ¿Qué pasa? Fue llegando el verano, fue el carnaval de mayo, sí, pasó. Yo ya dije a la chirigota que yo tenía ganas de cuarteto, porque fui claro, digo, no voy a decir que sí, que voy a salir con ellos, para después decir que no, claro, son mis amigos y no, la verdad por delante. Entonces, estaba yo ahí, que yo, pero es que a la vez me da miedo, es que no sé qué, no sé cuánto. Y este me cogió un día José Mari, el jefe de los socorristas, el Risito, y me dice, Quillo, hoy tengo una reunión con una chirigota, o sacamos o me voy con ellos. Y digo, yo sin mi amigo no hago nada. Llamo a David, que es uno de los que está con nosotros, desde aquí un saludito. Y le digo, Quillo, ¿me pasa esto? Y me dice, yo a ti te veo con capacidad para ser algo digno. No te digo que vaya nada, pero bueno, para ser algo digno y que no te tiren tomate en el Falla, yo creo que te veo con capacidad. Hombre, si no te han tirado otras ocupaciones que hace años. Lo has dicho tú, no lo he dicho yo. No. Entonces, la realidad, ¿no? Siempre, claro. Y le digo, bueno, pues nada. Pues para adelante llamé a ese, estábamos Mateo, él y yo, Ronquete de guitarra, al último que llamamos fue a Jesús, le dije, que yo Jesús, ¿quieres salir? Venga, del tirón. Esa misma tarde nos reunimos abajo del puente nuevo, no teníamos ni loca, a las 5 de la tarde en agosto, torsolano ahí. Que yo, esta es la idea, vamos a ver qué pasa. Venga, vale, sin pretensiones de nada, gustó. Y la gente nos ha tratado con mucho cariño y ya ha sido el mejor año de carnaval que he pasado en mi vida. Guay, guay. Oye, con tu permiso, y ahora seguimos más en materia. Vamos a la primera parada. Lo vamos a ir hasta Málaga con nuestro compañero Tony, que nos está trayendo pues ese carnaval, también ese concurso de Málaga. Y me está sorprendiendo muchas cosas, La verdad que es cierto que cualquier rinconcito pues se hace carnaval, ¿no? Y ahora luego hablaré un poquito de la actualidad del carnaval de Cádiz y el concurso y cómo están las agrupaciones, todo eso. Pero antes, Tony, ¿qué me trae, hijo mío? ¿Qué tal, Javi? Muy buena, un saludillo para ti y para los que ven Carnavality en 101 Televisión. Hoy te voy a traer Carnaval de Málaga y de nuevo me voy a ir a la provincia para enseñarte una comparsa que viene desde Ronda cada año y que vosotros lo conocéis bien, Auricio Calvillo Melgar, que es un autor gaditano del Bosque, pero que escribe a la comparsa de Ronda, donde tan buenos resultados ha obtenido en el carnaval gaditano, y aquí en Málaga, por supuesto, no podría ser de otra manera. Yo te voy a presentar un fragmento, una cuarteta de popurrí de los Caricatos del año 2020 que no pudisteis escuchar en el Falla porque era exclusiva para Málaga. Málaga en el año 2020, su carnaval cumplía 40 años y ellos quisieron celebrar esta efeméride recordando con esta cuarteta algunas coplillas antológicas del carnaval malagueño y recordando a esas personas también que han hecho posible que nuestro carnaval en Málaga llegasen hasta aquí. Así que yo me callo, te dejo con esta cuarteta de popurrí que es una delicia, de la comparsa de Ronda, la comparsa Los Caricatos. En la calle que es mi circo, mi bandera y mi verdad, donde llega al infinito mi canción de carnaval. Ahora que por fin vivimos carnaval en libertario, voy a celebrar contigo.
están los tumbaitos que vienen de nuevo para el carnaval. Buscando que llegue un viento llegando al cielo de mil cometas y amor. Acuario me disfraza deshojando margarita, preguntándole a sus pétalos mi suerte. Tony, que me trae maravilla, ¿eh?, de esa tierra tan querida como es Málaga, ¿eh?, y que vamos aprendiendo día a día, ¿no? Que es cierto que el carnaval no tiene frontera, ese periodismo cantado que siempre digo, que aunque estemos en Cádiz, en esta casa del carnaval, cedida por el excelentísimo Ayuntamiento de Cádiz, pues es verdad, ¿no?, que cualquier rinconcito se hace carnaval y tal, ¿no? Luego te daré esos detalles que he dicho sobre el carnaval, ya que está a la vuelta de la esquina, el sorteo, el día que empezamos. Todos los detalles, y el cartel anunciador, todo que lo pusimos el otro día, la verdad es que ya está todo el motor rodando. Este motor que ya está a la vuelta de la esquina peinado, cuando se levante ese telón el día 8 de enero, que será el día que empiece el COA, tú estás en casa, ¿no? Y yo, ¿ahora qué hago? Tenía que haber arrancado, ¿no? Porque es la pregunta que te tengo de hacer. Es que es complicado. Bueno, y lo que hemos sufrido, si lo sufrimos, yo me puedo quitar el gusanito que estoy en camerino, ¿no? Pero que, en el buen sentido, oye, que los compañeros están ahí, ¿eh? Bueno, hace poco estuve yo con Mateo, que es el que iba de hipocondría con el cuarteto, el que iba tan, sí, guapito vestido, y estábamos en casa de mi abuela, total, acabamos poniendo el cuarteto en YouTube con unos amigos y demás, y bajamos para la calle porque íbamos a cenar, y me dice: por tu madre, saca el cuarteto el año que viene, qué depresión me ha entrado. Y digo, yo estoy, vamos, para acostarme ahora mismo. Yo lo pasé fatal el día que dijimos que no podía, vamos, te puedo asegurar que estaba llorando en mi casa. No por otra cosa, sino porque yo, primero que todo, soy aficionado, y creo que le pasa al resto del grupo lo mismo, pero antes que nada, por lo menos yo hablo por mí, yo soy cuartetero. No es que sea mejor o peor, no, simplemente lo siento. Entonces, es la modalidad con la que he crecido. He crecido, yo qué sé, el cuarteto de Iván Romero, el año de los Pepe Jim, canto en mi comunión, por ponerte un ejemplo. He crecido viendo el Morera, he crecido viendo a Argago, a Javi Aguilera, a Algeciras. Entonces, es algo muy... Que te duele mucho. Te duele mucho. Mira, ahora hablamos de Algeciras, ¿verdad? Que un fuerte beso a Algeciras, ¿no? Que ha sufrido, sí, como una pérdida. Y bueno, grandes cuartetos que ha venido también de Algeciras. Y no sé por qué me ha venido otra vez, a ver si lo invitamos aquí al Celu, que pues están también, con Doble Nada, con Germán García, sí, que con Fernando Batidora. Hubo ciclo, ¿no?, de cuarteto, pero ¿cómo ves tú la cantera en tema de cuarteto? Porque ya que venís de ustedes desde abajo, habéis entrado bien, pero ¿cómo veis la cantera en ese aspecto? Yo, yo en mi época de infantiles, por ejemplo, uh-huh, las recuerdo que siempre había tres cuartetos, tres, y el último año que estuve yo en infantiles, de repente hubo nueve, que ahí fue cuando dije yo, ahí me tengo que ir preparando ya poquito a poco. De repente ha venido como, creo que ha venido una racha de muchísimos cuartetos en infantiles y demás, que, lo cual es maravilloso.
pero hay que tener cuidado con que no se aburran, no se pierdan por el camino. Yo, mi último año de cantera ha sido en Chirigota, porque es una cosa muy... Llega la edad del pavo, lleva juveniles. ¿Qué es la edad del pavo? La edad del pavo es cuando no tiene edad para ir a un parque infantil, pero tampoco tiene edad para una ya discoteca. Preguntamos a los padres, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Entonces, claro, llega esa edad que tiene más sentido de ridículo y no quiere ser tampoco el tonto en el falla, porque claro, en infantil eres chiquitito y hace muchas clases, pero muchas cosas. Pero una cosa que es verdad, ¿no? En el teatro hay mucha gente que no conoce el carnaval, no conoce y lo ven, ah, esta gente hacen así. Esto es una obra teatral. Esto tiene mucho curro. Claro, y aparte de todo esto, es el momento, como siempre digo, y siempre lo digo aquí en 101, el momento que expresa el pueblo las cosas que tiene calladas. Pero el que no se va a quedar callado ahora mismo es David Amaya, ¿eh? Que no sé qué copla me trae, porque David me está recalando coplas antiguas. El otro día os trajo una cosa de 1900, creo que fue, y no sé qué sorpresa nos trae ahora. Pero no, David Amaya, cántame algo. Porque David canta, hay alguno que canta menos que un grillo mojado. ¿Yo? Pero tú no, pero tú lo has dicho, pero David tira para arriba. Ojo, que David es una mala, le puedes tú decir, David, eso es un cable para el cuarteto para el año que viene. Yo lo dejo ahí, David, vamos, cántame algo. Muy buenas amigos y amigas de 101 Televisión, seguimos con el carnaval y seguimos con las coplas. Hoy vamos a ir al carnaval de Cádiz, pero con un grupo que no era de Cádiz. Buceando en su historia, vamos a irnos hasta 1970. A la última de las comparsas que don Rafael Castro, un cordobés enamorado de las coplas del carnaval, llevó al concurso gaditano. Él llevó cuatro comparsas, la primera fue Los Escocios en 1967, Rafaelito y sus Apaches en 1968, Los de Sierra Morena en 1969 y esta última, en el año 1970, Los Puretas Extravagantes, que fue Asesi, un Asesi regional. Porque entonces, como sabéis, había concurso local, provincial y regional. Yo quiero recuperar un cuplecito muy gracioso, muy simpático, de estos Puretas Extravagantes, que decía así. Preguntaba una cateta el otro día que el bote de la laca pa' qué servía. Pues la peluquera que a ella la peinaba era antigua y vieja y laca no usaba. Pues según la moza la habían comentado que servía la cosa para mantener el pelo pujado, pero equivocada, ¿sabes lo que hizo? Se lo echó en el mingui y se lo puso como un erizo. Yo di voltereta, como pueden ver, porque soy atleta, fíjese usted bien, y yo doy más guerra siendo un pureta que cien yeye. Ahí quedó, vivan las coplas, viva el carnaval de Cádiz y vivan ustedes, que no... Vámonos, salud y carnaval. David Amaya, ¿eh? David Amaya, que lleva conmigo colaborando mucho tiempo, un gran carnavalero que siempre pues aporta mucho al carnaval de Cádiz y el carnaval de afuera, porque en Córdoba hizo mucho, ha hecho cosas también para Málaga, en fin, es un tío fuera de serie. Dentro de muy poco nos vamos para abajo contigo y con el personal que lo tenemos aquí a escuchar algo de este cuarteto, ¿no? ¿Por qué es así? ¿Porque cantan regular o qué vamos a ver? ¿Os ha habido las letras? Las dos. A y B son correctas. ¿No vamos a usar el comodín de público o algo? La llamada, oye, no, el programa no. YouTube a repasar. ¿Así ha sido? Así ha sido. Oye, ¿qué vamos a escuchar abajo? Pues vamos a escuchar dos cuplecitos. Bien. Dos cuplecitos que son los más normales que tenemos dentro de lo que tenemos. Y la última. ¿Normales? Explícalo ahora mismo. Normales porque, claro, tú puedes hacer humor blanco. Sí. No es nuestro caso. Ah, bien. Hacemos... Ellos lo han especificado. Oye, no la voy a bolearla. Entonces, bueno, ironía. Bien. Y la última cuarteta. Del popurrí. Del popurrí. Vale, el que se está viendo ahora mismo de Granada dice que es la última cuarteta. Pues lo último cantadito del popurrí. Que. Oye. Ahora que nos vamos a ir para abajo, calentar un poco voces, hacer todo esto, ¿qué es lo primero que te viene a la mente cuando te reúnes otra vez con tu gente y este privilegio que ahora tenéis ustedes aquí con nosotros y yo el privilegio que tengo de estar con ustedes aquí en este teatro del Museo del Carnaval? Que es solo un año, que es solo un añito, que en febrero ya, cuando termine el carnaval, ya estamos haciendo una reunión.
Espérate que pase Doña Cuaresma, ¿eh? Que por todo el valero tiene que bueno, cambiar, eso es verdad, llevas razón. Tengo que esperar porque este en Semana Santa uno nos vamos para los caños, este se va para la calle La Palma y de ahí no lo saca nadie. Cada uno carga con lo que quiere. Oye, tú a lo mejor cargas con el campingá. Con el campingá, pero no, es eso, hablaremos por un lado o por otro, haremos cuarteto. A lo mejor a uno lo llama de aquí un cuarteto que le gusta. Porque ahora mismo salí en otra agrupación este año ya que descansáis. Sí, por ejemplo, Jesús Valero saca una chirigota juvenil. Bien. Mateo, José Mari y yo salimos con Jesús Romero en una chirigota, junto a Luis y a Fernando. Y Ronquete, que era el guitarra nuestro del año pasado, sale con Jesús en la chirigota juvenil. Alba sale en el cuarteto juvenil de Gago y Valdés. O sea que nos hemos repartido ahí un poquito. Javi, nuestro guitarra que iba a ser de este año, saca un cuartetito infantil. O sea que guay. Hemos sacado autores de cantera al fin y al cabo. Oye, qué cosa más bonita. A mí me gusta darle, con el permiso de todos los espectadores, su sitio a la cantera y a los jóvenes, ¿no? Que dentro de pocos años, cuando muchos de ellos hemos entrevistado hace años, por ejemplo, a Luis Rivero, que viene de la cantera, a Martino Tobá, a Jesús Bienvenido, que estuvo aquí hace muy poco. Son gente que vienen de abajo y ahora están de champions, ¿no? Como claro. Se dice, ¿no? Pero que hay que darle sitio a ustedes, que soy el futuro de nuestro carnaval de Cádiz y de Andalucía, ¿eh? Que dentro de nada estáis haciendo ya kilómetros. Bueno, por lo menos dejarnos ahora cantar en la calle Las Rosas hasta las 2 de la mañana y ya después lo que tenga que venir. Y ¿algo que se queda en el tintero que quiera usted comunicar? Sí, quiero agradecer. Sobre todo a todos los cuarteteros que se conocen como grandes dentro de nuestra fiesta, como son Aguilera, Gago, Iván Romero, Gatica también ha estado con nosotros para que nosotros saliéramos. Han estado intentando ayudarnos, buscar alternativas y demás, y que quede dicho que es solo un añito, que el año que viene, a menos que a uno lo llame un cuarteto que le guste o algo, esto vuelva a salir. Ahí están, pues lo deseo lo mejor y como siempre digo, que Dios nos reparta suerte, que verá como sí. Y nosotros ahora vamos a Publi y volvemos con alguien muy especial, con Jesús, de la Orquesta Cavallati, que están recogiendo y están haciendo en partitura y en todo, pues esa música tan bonita que son las coplas del carnaval de Cádiz. Señores, que volvemos nada, vamos a publicidad y enseguida volvemos. Al concurso pasado. Al concurso pasado yo no le pongo ningún pero, pero que pecha de Paquito Alba y de Marinero, todo el mundo pensó que es una casualidad gigante que coincidan en el concurso tres chirigotas y de la grande. Pero que haya marinos y camisetas con tantas rayas, no sea que sorprende. Que rayas en carnavales en el concurso avio de siempre. Si tú quieres que salvemos a Cádiz del paro de la ciudad, de la cabalgata del carnaval, de los políticos y el alcalde, a Cádiz, a Cádiz, a Cádiz no hay quien la salve. La edad se nota. La edad se nota que ya va pasando la factura. Me duelen los huesos y cada vez tengo más contractura. Envejezco mucho más rápido sin que me dé cuenta. Y aunque tenga 18 años, parece que voy por los 50. Y andando por mi calle el otro día a las 6 de la tarde, me di cuenta de algo importante. Que por eso el cura del barrio no me saluda y igual que antes. Si tú quieres que salvemos a Cádiz del paro de la ciudad, de la cabalgata del carnaval, de los políticos y el alcalde, a Cádiz, a Cádiz, vamos al dinero. A Cádiz no hay quien la salve. Cádiz, va acabando mi jornada dentro de esta tabla, que la lunita está cayendo y ya me tengo que marchar. Cádiz, que cuando cae la noche en tu caleta sobran vigilantes, su estrellita en el aire son el mejor vigilante. Cinco chavales
salvar al cuarteto que está a la deriva y se nos puede ahogar. Pero aquí estaremos siempre en alerta, protegiendo a los que nos dio la esencia. Y sé que tirarse de coco al agua, toma mi palabra de que eso se hará. Soy un novato en esta playa, cometeré muchos errores, porque vengo de una más chica, la cantera de mis amores. Con la ilusión de un niño chico, limo este paso de gigante, y que se entere todo el mundo que ya está aquí los vigilantes, ya están aquí los vigilantes, ya están aquí tus vigilantes. Publicidad con tomate, pues de ahí venimos, ¿o no? Que rima con caballati. Ahí está, ahí está. Mira, venimos con gente muy buena de la juventud que está pisando fuerte el tema del cuarteto. ¿Tú te ves en un cuarteto? Porque te veo yo ahí. Ya. Mira, a mí me gustaría. ¿Sí? Yo he salido en romancero, en coro, en chirigota y en comparsa. La que me queda es la más cuarteto. Ahí lo lanzo. Claro. Yo creo que me atrevo, aunque sea para poner los puntos y eso, para que los remate otro. Oye, con tu permiso, vamos a una paradita ya directamente porque el Aula de Cultura, está nuestro amigo Montiel con Mariscal y tal, pues presentaron también la semana pasada aquí en esta casa maravillosa de la Casa del Carnaval de Cádiz, pues esa muestra virtual internacional del Carnaval de Cádiz, donde también habla de conferencias y tal, ¿no? Nos vamos a quedar con unas declaraciones de la concejala del Carnaval de Cádiz, la señorita Beatriz, adelante. Quería agradecer al Aula de Cultura porque al final, bueno, la colaboración ha sido toda y quiero agradecerle a su presidente y a todos los componentes que nos lo hayan puesto tan sencillo y tan fácil. Y ya que tengo la oportunidad también, quiero agradecer a la Delegación de Cultura la cantidad de programación que hemos visto en tan poco tiempo. Hemos visto dos exposiciones maravillosas, a cual mejor, por supuesto, la de nuestro compañero Julio, y también quiero agradecerle que hayamos traído aquí la muestra de los carteles de carnaval, que como saben han estado aquí las 45 obras y la gente ha podido ver todos los carteles y votar por el que ha sido un ganador. Agradecer también a los compañeros y en este caso a mi compañera Maite como delegada de Cultura, que hayamos también podido utilizar con la cantera, como saben, estos días el espacio para el ensayo. Era otra demanda que los niños y niñas nos pusieron sobre la mesa y que hemos podido abordar de manera inminente. Gracias también, tanto por el Baluarte como la Casa del Carnaval, por esa colaboración tan estrecha que estamos teniendo con la Delegación de Cultura y nada más, agradecer a los medios que hayan venido y, como no, vamos a seguir poniendo en valor esta casa, como no puede ser de otra manera, la vamos a seguir dotando de contenido y los gaditanos, sobre todo, van a poder venir a disfrutar de eventos que vamos a seguir organizando aquí, puesto que esto tiene que ser una casa abierta a la gente, una casa donde podamos disfrutar de carnaval en todos sus ámbitos, en todo su esplendor y, por supuesto, abierta a todo el mundo para que así sea y disfruten de ella. Así que nada más, muchas gracias y os esperamos el 20, el 27 y el 30. Bueno, pues ahora sí, lo metemos ya en materia ya con alguien que yo tengo la suerte, el privilegio, y lo digo en voz alta, que por más que suba la voz, no se puede hacer más claro, que cada vez que te llamo estás ahí. Las cosas que necesite. Y una cosa, que estáis haciendo algo que a mí me encanta, que pienso que no se le está dando su sitio, ojo al dato, en mi opinión personal, que a lo mejor estoy equivocado, ojo, pero estáis haciendo una riqueza de las coplas instrumentalmente maravilloso. Eso. Y no es que la realidad, no sé si se sentía usted realmente valorado este equipo tan bueno y ahora vamos a escuchar piezas del trabajo que hay detrás
que esto no se hace en dos horas y, pum, y luego sacar las partituras, todo. Hay un trabajo, ¿eh? No sé si estoy valorado en ese aspecto. Mira, valorado realmente, mira, en nuestra tierra fuimos pregoneros. La verdad, sí, ¿no? No a lo mejor en el momento que nos tocaba, pero bueno, en Cádiz hemos participado en el pregón de Martínez Ares, este año hemos estado en el de Quiñones. Así que es verdad que en un sitio como este, el Museo del Carnaval donde estamos, un grupo como el nuestro, como aliciente, tú vas por ahí a los museos de por ahí y tiene cosas interactivas, tiene... Yo como sugerencia, ¿no? Como crítica de ponernos a tocar para probar, ver qué opina la gente de fuera, que es verdad que por ahí fuera sí que nos valoran bastante, no quiero decir que aquí no. Sí, pero que es una cosa que... Pero que en definitiva, al fin y al cabo, lo que nosotros hacemos es diferente, es música instrumental, como te he dicho, sacar todas las partituras, de los punteos, la segunda voz, el contralto, los matices. La verdad que cuesta trabajo, pero es verdad que con los años hemos aprendido ciertos recursos para facilitarnos un poquito el trabajo. Antes era todo con la grabadora, sí, rebobina, ahora tú tienes ya los MP3 que lo puedes poner en el sitio. Antes era con el boli. Izquierdo, ¿te acuerdas? Izquierdo, amigo. Izquierdo Producciones. Oye, la gente que están viéndote ahora mismo de toda Andalucía, dice, ¿qué es Caballati? Vale, ¿cómo nace esto? La Orquesta Caballati nace aquí, en lo que era el conservatorio este, Manuel de Falla, y nada, nos juntamos a Álvaro Rosado, que no ha podido venir, y yo, y estamos los dos profesores de maestros de música, y nos gustaba, estudiábamos clarinete, y dijimos, esto, el conservatorio está bien, pero le falta nuestra cultura, vamos a hacer unos arreglitos de carnavales, y nos juntamos, hacemos un cuartetito, a él lo teníamos, a Paco, que está ahí, ha venido conmigo. Lo teníamos desde que tenía 8 años, un virtuoso. Nos juntamos, nos fuimos a la calle a tocar. Ten cuidado que puedes sacar ahora mismo en qué año nació esto. Pues cumplimos 20 años ya, ¿vale? Ya estamos metiendo ya la edad prácticamente que tiene. Ya tiene... 20 años ya. Y nos fuimos a la calle y aquello... Antes no había redes sociales, pero la que se formó ese día, yo lo recuerdo como si lo estuviera viviendo ahora. La gente llamándose por teléfono. Yo escucha esto. Y de repente íbamos a una plaza y cada vez más gente. Hay vídeos ahí, hay fotos. Estaba mi amiga Mari Pepa Marzo allí que nos vio y nos tiene un cariño. Desde ese día hay mucha gente que nos recuerda. Es que creo yo que estáis haciendo algo que es carnaval, pero es música, es copla y recuperáis cosas que a lo mejor estamos acostumbrados al soniquete de escucharlo de una comparsa, chirigota, equipo. Un tango, ¿no? Y luego, cuando tú lo escuchas instrumentalmente, es que suena de una manera diferente a ese soniquete que estamos acostumbrados a escuchar. En el carnaval. De hecho, ahí hay autores que nos han reconocido que le ha gustado más la versión nuestra que el paso doble. ¿Autores que no, ha dicho eso? El propio autor, no voy a dar nombre porque va a decir, mira, esto. ¡Dilo, dilo! No, hombre, no. Yo soy muy cargante y digo, que sepa que te he puesto el paso doble de moda. Y me han dicho, que no te quepa duda, pasó por el Falla sin pena ni gloria. Y la voy a orquestar a ustedes y les gusta más a la gente. Es verdad que la copla original no se puede sustituir nunca, yo sí estoy partidario. La copla original que la ha creado, nosotros lo que hacemos es transcribirla e intentar interpretarla de la forma más parecida posible a lo que se ha hecho en el teatro. No sé si ha dado... Me lanzo una pregunta ahora mismo. No sé si ha ocurrido, si no tú me rectificas. ¿Hay alguna orquesta, una banda de música que ha interpretado coplas de carnaval? Ya cada vez hay algunas, pero las que la han interpretado por primera vez les hemos hecho los arreglos nosotros. Sí, vale, bien. Banda de, no sé, banda sinfónica de San Fernando. Sí. La banda de Rota han interpretado cosas de carnaval. De hecho, en el pregón de nosotros metimos una banda escondida en el público de 100 personas que salieron al final tocando la presentación de Araca la Cana. Eso fue espectacular, allí en el Parque de los Patos de San Fernando. San Fernando, ¿no? Es verdad que los arreglos con bandas son más difíciles de montar. Mucha gente, la gente no ha escuchado mucho carnaval, entonces se lo tienes que poner todo exactamente. Es que escuchar... Porque no es lo mismo hacer ti, 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 que hace ti, ri, 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 ri. Los quejíos lo ahí intentamos poner. A Jesús, ahí me queda una cosa del Noli. Todo el mundo sabe de carnaval y para saber de carnaval... Es muy difícil saber. Efectivamente, y es verdad, ¿no?
los comparses, a lo mejor alguien que los ve de afuera, parece que todos son igual y que todos los años lo mismo, ¿no? Ni él, nunca se repite la música, ni la letra. Los tipos se puede parecer, ¿vale? Pero nada, ni los nombres, sino queda descalificado. Ojo, que esto es en el teatro. Un patrimonio Falla, que. Claro, es que hay un. Esto es para sentarnos bien. Si no, un día vamos a traer Villanueva y que explique Villanueva todas las cosas. Oye, lo vamos a ir para abajo, ¿vale? Vale. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Mira, vamos a traer una en honor al pregonero, a nuestro amigo Juan Macheri, los Aleluya, que nos encanta a nosotros el paso doble de los Aleluya. Y otra del Lacio, que en nuestros primeros comienzos, la verdad que nos apoyaba muchísimo, nos metía en su... Esto está guay, él decía, esto está guay. Los Arañitas, los tenéis que meter en nuestro CD. Los Villancicos Populares, en el CD de... Y el Shabbat, pues... Entonces ahora vamos a escuchar ahora al señor pregonero. El señor pregonero, que son oye, que te parece bien, ¿no? Bien. Me traía a mis amigos que van a... Diego, Raquel y Paco, que son unos fenómenos. Oye, ¿el pregonero te ha llamado? Oye, ¿que hay algo? No sé, no me ha llamado todavía, Juanma. Ah, vale. Nosotros estamos... Juanma, tú tienes el número de teléfono, Juanma. Sabemos bien, Juanma, que él tiene mi número y sabemos que nosotros estamos disponibles para lo que necesiten. Oye, qué cosa más bonita en esa plaza San Antonio de entrenar. No es por meterte ya más nervio ya, Juanma, pero que San Antonio, uff. Además que... Yo me he llevado, fíjate, tantos años presentando en San Antonio con los actos de ayuntamiento. Y esa manta de gente... Que llega hasta allá abajo, hasta allá abajo. Eso es maravilloso, ¿eh? Mira, las casualidades, ¿eh? Hablando de Roma, mira, qué maravilla ir a una manta. Y aquello impresiona, ¿eh? Yo tengo una anécdota, voy a contar una anécdota. Imaginarse San Antonio, como veis, lleno de gente, y estaba presentando una agrupación y me salió un gallo. No es. No es. Cachondeito era condomina, y todo el mundo ya aquí al cuello. El cuello del tío dice... Sí, hay un gallo aquí, está y lo repito, porque como tú, ya perdido. Lo que no lo vamos a perder, eso sí, ¿verdad? Ahora, pues esta copla, ¿no? Que van a interpretar la Orquesta Cavallatti en esta casa del Carnaval de Cádiz. Vámonos, papá. Maravilla, yo la verdad que se me cae la baba escuchando a ellos y es una suerte imprevista. Y es lo que tenemos aquí en la bahía de Cádiz. Yo pienso que Cádiz es un diamante, que nosotros sabemos lo que tenemos, pero a veces desde el puente para allá, con todo respeto, parece que no. Y cada vez se están dando cuenta, y gracias al internet, porque en los años 80 empezó la televisión a empezar fuerte. En televisión 2 española, y mucha culpa, vamos, el Pedreño, tal, y luego Canal Sur, pero el internet ha hecho una explosión grandísima. Hoy me han felicitado desde Bélgica, que ven este programa, ¿vale? Y desde Londres el otro día, hace muy poco, digo, es que cualquier gaditano hay en cualquier punto geográfico, y el internet, gracias al internet, pues lo pueden ver, ¿no? Claro, y eso las coplas de ustedes, imagínate también. Tú haces un directo con nosotros, que nos encanta un directito de esto de las redes, y nos escribe gente de un montón de sitios. Chavales, esto no es que mucha gente no nos conoce,
y nos conoce por primera vez. Y esa primera vez para nosotros, ¿verdad?, en todos los sitios donde vamos, nos encanta. Oye, ustedes, ¿desde cuándo lleváis haciendo esto? Digo, nosotros llevamos ya un ratito. La primera vez que os escucho, donde puedo comprar los CDs, no sé cuánto, y la verdad que nos muestra mucho cariño gente que siempre en todas las actuaciones y que nos... Escúchame, te voy a decir ya una cosa, plantearse ya los PEN, no los CDs. No, ya los PEN trae, ya ni los coches ya... No traen. Que se lo dieron todo día al gago, ¿no? No ya traen, los ya. PEN, ya los PEN. Y por cierto, el Aula de Cultura está con unos PEN maravillosos, de coplas antiguas. Que del popurrí que tenéis de coplas, que es lo más solicitado y... Y ojo, ¿y lo que más que le gusta a ustedes? Que no tiene que ver una cosa con otra. Nosotros tenemos unos 600 arreglos. Fíjate, que mira. Tendríamos para pa hacer un museo también. A cinco voces. Échale ahí. La gente le gusta mucho las presentaciones. Y un popurrí de estribillo, que lo tenemos siempre, que es nuestra pieza. Cuando vemos que el público a lo mejor no conecta, señores, los estribillos, y de repente, y es un popurrí de estribillos que está muy bien hilado, muy bien conectado unos con otros, y la gente le gusta mucho la presentación, la última que hemos hecho de la Xumba Celesta, le gusta mucho a la gente, él ve cómo hacemos los punteos y nos podemos equivocar también, y ese riesgo de hacerlo con el viento, y cuando vamos con cantantes, es que cuando vamos con instrumental nada más, la gente pide un repertorio, cuando vamos con cantantes piden otro. Mira, tenía que haber yo solicitado uno ya. Pero es verdad, ¿no? Hay presentaciones que son maravillosas, ¿no? Y siempre nos quedamos a lo mejor un paso doble, como, no sé, por ejemplo, me ha venido la de Manolito Santander, o el paso doble, estoy hablando de la de Pepperoni, ¿no? Del himno del Cádiz, o los quedamos con un amigo mío, ¿no? En fin, de los condenados, aquí, ¿no? Que de verdad siempre nos quedamos con un paso doble. Sí, pero tú pones, por ejemplo, los Fígaros, que también nos lo piden, de Paco Alba. Nos acerca gente mayor y dice, ¿tenéis nada más que de Martínez Ares, de Juan Carlos? No, también tenemos de Antonio Martín, de Pedro Romero. Y es verdad que la gente lo acepta con mucho cariño. Tenemos dos tangos. ¿No? Tenemos el tango de los desaterrados, precioso, y el de el tío de la tiza. Y no, es verdad que siempre, creo que los tiramos siempre para chiligos de comparsa, y luego los coros los tenemos un poquito ahí cuando hay música de tango maravillosa. Son muy difíciles de transcribir porque llevan otro tipo de compás. Cierto. Y las bandurrias hacen cositas muy rápidas, pero es verdad que suenan muy bien. Para que nosotros los tanguillos los hacemos con caja y bombo también. Bien. Nos llevamos bandurrias, nos llevamos. Oye, el tema del carnaval de Andalucía y tal, habéis salido por muchos puntos geográficos de nuestra Andalucía. ¿Hay un sitio en concreto que tú me digas, Javi, nos encanta ir a tal sitio, aquello? Nosotros en Sevilla teníamos un público bastante fiel. Cuando estábamos nosotros, íbamos en el autobús con Juan Carlos Aragón, íbamos en el autobús con El Canijo, con Quique Remolino. Y cuando actuábamos en Sevilla, la verdad que es que nos dejaban incluso también en Sabinilla. Tuvimos bastante tirón allí. En Huerva hemos ido bastantes veces. Pero yo creo que en Sevilla es donde Sevilla, la gente que le gusta más. ¿Puede ser Sevilla el sitio más fuerte ahora mismo, después de Cádiz, de aficionados que están con Cádiz, que ha sorprendido mucho, ¿no? De un sitio calidad, acá. Las chirigotas que están viniendo, cada vez los grupos más afinados, más preparados. El patrimonio, no te lo he dicho, la gente valora mucho lo que es el carnaval, bienvenidos sean, ¿no? Y si vienen con calidad y con respeto, oye, si tiene que ganar una de Sevilla, que gane. Pues mira, le va a dar, creo yo, hasta más estatus a esto. Eso es bonito que copien, ¿no? Porque porque mucha gente dice, la comparsa se queda en Cádiz, fíjate ahora mismo todo como ha evolucionado, ¿no? Hablando de Sevilla, que tengo que recordar que Antonio el Bizcocho va a ser rey mago aquí en Cádiz, en el barrio del Mentidero, ¿eh? Que me lo dijo mi amigo Sergio Chichi, y dijo, oye, que el Bizcocho, que, pues mira, y además da una buena aportación. Un querido aquí, el Bizcocho. Y la verdad es que para obra social y tal, ¿no? Antonio estará por aquí, a ver si lo traemos también. El carnaval está evolucionando de una manera increíble. ¿Cómo lo ve usted de la parte musical? ¿Cree que esto ha avanzado más? ¿Te queda con la parte antigua? Yo creo que, vamos, lo hemos llegado hasta hablar, que se hace música incluso para que no las hagamos. Ellos mismos nos dicen,
Tienen mucha intuición y en el grupo que tenemos nos dicen, esta para Caballati. Tienen un ojo para saber las coplas, no, ya no yo, ellos mismos. Dicen, esta está guay para Caballati, Raquel. Esta está chula. Seguro que tiene que estar muy bien. Y otras coplas, yo qué sé, los punteos un poco complicados se están poniendo. Están volviéndose otra vez a cantar segunda y tenor porque estaban metiéndose demasiadas voces. El grupo de que tenía Juan Carlos, que lo tiene ahora Raúl Cabrera. Sí, sí. Esta gente están cantando que son violines. Y es verdad entonces, que... Entonces, es fácil, ¿no?, para Caballari, ¿no? Pues la verdad que sí, que te pone la melodía muy sencilla, los adornos en su sitio, afinación perfecta. Y como profesor que soy en tema de música, ¿cómo veis ustedes el carnaval en tema musical? Porque es verdad que antiguamente, sin tener... había mucho, con todo respeto, no sabían hacer ni bien una O, y te sacaban unos pasos dobles, unas cosas maravillosas, porque sabía, como se dice, mamado de chico, ¿no? Pero tú como profesor, ¿cómo ves esa evolución de la música y cómo ves la música actual de las coplas? La gente está cada vez más preparada, pero sí es verdad que se está perdiendo esa esencia que tú me acabas de decir. El que te salga una melodía, a mí no me sale, pero yo creo que es porque yo me he llevado muchos años leyendo partituras. Y me quiero poner a componer un paso doble al estilo, digo, voy a hacer un paso doble al estilo de la Viña. Y no me sale bonito, porque yo no tengo ese don, siempre lo he dicho muchas veces. Yo a lo mejor el don mío es escribir la partitura, que es difícil, y tocarla. Entonces yo no sé, el talento... Y luego ya hoy en día con los internet, los programas estos que te echan un cable... Que es verdad, que tú te pones a grabar ya todas las voces, para escuchar si suena afinado, es verdad que eso ayuda, la tecnología ayuda. Es que lo que ha dicho Jesús es una tabla, un mostrador... Como eso hizo el mostrador de la Viña, y esto no más, pacta. Algunos te grababan con números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y te sacaban la música con números. Me han llegado a mí audios de ese tipo. Eso es esencia, eso es. Y que el grupo te lo defienda luego y te haga esa copla. El Noli se la lleva a Jesús Viera las coplas, y el grupo de Jesús Viera te hace la copla del Noli también más grande. También hay que decir eso, que los grupos ayudan a que los autores, creo yo, sean más grandes. Y al contrario. También está claro, hay autores que están muy por encima de los grupos. En que es verdad, ¿no? ¿Tú ves que en el jurado del Gran Teatro Falla, del Goa, tendría que haber un profesional como ustedes de la música para decir, oye, que esto va así, que esto es una opinión de un profesional, ¿no? Bueno, nosotros, la opinión que yo te pueda dar puede ser muy objetiva, es decir, esta comparsa desafinado. El trío es muy corto con respecto al principio de la estructura del paso doble. Sí. Yo puedo dar una opinión como técnica, profesor y técnica. Claro, eso es lo que voy, que sería... Bueno, podría plantearse, pero que es verdad que te va a llegar de al lado y te va a decir, yo he salido 30 años, y esta gente seguro que en el segundo pase lo van a hacer mejor. Pero claro, si tú eres objetivo, ese grupo en el primer día lo ha hecho regular. Estamos hablando de un concurso en el que todo el mundo va con la ilusión, con mucho ensayo, y a lo mejor dice tú, pero bueno, nos vamos a pasar a esta gente que han cantado bien, y ahora llega el técnico y te dice, los chavales estos han cantado mejor, no han desafinado, no se han equivocado las letras, las melodías son bonitas. Entonces yo ahí como jurado no me veo. ¿Y si te llamaría un año, diría usted que sí? Yo voy por verlo y ver lo que se vive. Estuve una vez de jurado en... Ten cuidado que se echan muchos amigos y enemigos. Por eso. Y realmente, bueno, ya a las alturas que estamos, llevamos 20 años, ya tenemos amigos, tenemos enemigos, tenemos de todo. Es verdad, llega un y se sobrevive a todo. Hasta los enemigos son buenos, porque a veces te dicen, eso no vale nada. Y a lo mejor lo que no le ha gustado es, que es verdad que ese día uno afinaba los clarinetes, que también hay que afinarlos. Y ya te dices tú, yo, tenemos que afinar. No hay que gustarle a todo el mundo tampoco. Ahí ya razón, yo estoy contigo. A todo el mundo no le podemos gustar. Yo primero, hay gente que dice, este tío, bueno, esto es lo que hay. Pero llega un momento de una edad, a lo mejor te pasa a ti, me pasa a mí. Digo, igual, yo sigo, no me voy a preocupar, no voy a nada. Hay cosas maravillosas en esta vida, ¿no? Y bueno, a mí, como tú dices, llevamos 20 años, habrá gente que le gusta la orquesta que vaya a ti y otro diga, no, no me pasa tampoco, que yo también. Te estoy superando por 5 años, ¿eh? Ya, 25 años, ya. Y bueno, pues una cosa que también, mira, vamos a proponerlo a la Federación de Peñas Caleteras este año en la Liza, que también podéis estar ustedes, ¿no? Porque también hace... Nosotros podemos estar, claro, cuentan con nosotros. Yo ya llevo ya, fíjate, tantos años, pues allí bueno, vamos a dejar nosotros un poquito de influencia. A la gente participa con nosotros, es muy bonito. Una actuación de nosotros en la calle,
Fíjate, esa calle La Palma allí, ¿eh? Eso es maravilloso, ¿eh? Porque te pide la gente. Ya está ella diciendo, la que me está metiendo, allá allí también, ¿no? Un domingo de puesto tranquila en casa. Te digo yo con la seguridad de que formamos un tacazo gordo allí. Gente canta con nosotros, se suben a cantar, desde el público participan. Pues lo vamos a proponer a la Federación de Peñas Cabeteras, lo que me propongo yo casi siempre lo conseguimos, o casi lo conseguimos. Jesús, que ha sido un placer y a ustedes. Muchísimas gracias. Nos vamos ahora otra vez para abajo. Y las palabras tan bonitas que no me has dejado ni decírtela, que han sido muy bonitas las palabras que tú nos has dicho, que nos considera algo importante para el carnaval. Y escuchándolo de gente como tú, pues nos enorgullece un poquito más. Haciendo un poco la pelota ahora mismo para la convidada ahora. Bueno, señores, que los vamos para abajo, ¿no? Vámonos, la copita me ha dicho de los villancicos populares de Lacio. Y nosotros, ustedes, pues ya sabéis, que el próximo jueves vamos a estar de nuevo aquí, en esta casa del Carnaval de Cádiz, en 101 Televisión Andalucía, vuestra casa.